Toss. Como vieron en el título, vamos a hacer una... esta cosa que aparece aquí, no sé cómo se llama. Una base para el teléfono, más bien. Así se llama. Lo primero que vamos a hacer, tenemos que hacer una cirugía para empezar todo esto. ¿Cómo rayos? Tengo que abrir un hueco o cortarla de este dos lados. Si me van cantando a cada rato es que estoy escuchando Tan Perfecto, ¿ok? Mi canción favorita de Katie and Joe. Bueno, no sé cómo cortar esta cosa, güey. Primero quiero quitarle todo esto aquí, esto aquí y esto aquí. Sería lo primero que haría. Ahora aquí no sé qué hacer, güey. Después de esto veo... ¡Ay! ¡Ay, no, 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 no lo arruines! Alejandra, Alejandra. ¡Ay! Casi lo arruineo, chicos. Mis vampiritos. ¿Mis vampiritos? O sea, vampiritos. O sea, no puedo. No, es que yo no soy buena cortando. Tú me miras como fuego. Agua de lluvia en el océano tuyo. Ah, pues tú lo que tienes es esa. ¿Y tu mamá no está? Ah, aquí está, aquí está. Ajá, pero mi estrella todo se combina tan, tan perfecto que... Esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Ya lo corté como era. Le voy a quitar esta parte de acá arriba, como ven. Nunca, hermano, nunca imaginé un amor así. Un amor así nunca imaginé, tan perfecto, tan perfecto, tan perfecto para mí. Un amor así nunca imaginé, tan perfecto, tan perfecto. Tan perfecto para mí, tan perfecto para mí, tan perfecto. Qué cara rara hice, güey. Qué cara más rara hice, güey. ¿Qué? No sé qué canción grita, güey. Me están poniendo canciones que yo no conozco, güey. O sea, literalmente, güey. Dime que no corté esto. ¿Cómo armar tu backbone? Así se llama. Así, literalmente, así se llama. Voy a poner este nombre al título. Literalmente. Se los voy a cambiar y le voy a poner así. Lo tengo que cortar bien por donde dice, porque... Ah, es un anuncio, güey. Qué tonta soy. Ay, odio estas partes. O sea, donde no hay nada que hacer, güey, literalmente. Ay, qué rico, qué rico. Mira tu madre, te cortas bien porque te cortas bien, ¿ok? Alejandro, contrólate. No me puedo controlar cuando hago este tipo de cosas. Cuando hago manualidades nunca me puedo calmar. Es algo sobre mí, algo curioso sobre mí. Por cierto, chicos, mis vampiritos, bueno, si tienen alguna pregunta para mí, déjenla en los comentarios. O sea, porque podré verlos, voy a estar revisándolos todos los días.
A ver, ¿qué me están diciendo por ahí, por ahí abajito? ¿Ok? Tu madre, aquí viene la parte difícil, güey. Ay, creo que lo volteé por donde no era, güey. Qué mala suerte la mía, güey. Uy, ¿y aquí qué hago? ¿Aquí qué se hace, güey? Güey, lo hice mal y me está saliendo súper mal. O sea, literalmente no lo puedo creer, güey. No puedo creer que me quedara esto así, güey. ¡Ay, sí! ¡Mira! Miren, no sé si se ve ahí en los detalles. Ajá, ahí. Bueno, eso es lo que me pasa, güey. No puedo creer que yo lo hice. Que le eché a perder, literalmente. Ay, bueno, ni modo. No me importa. O sea, ¿a quién le importa? Bueno, pues a mí sí. Para empezar, pero bueno. Este. Sigan estas cuentas de Instagram y Facebook. No tengo nada así dedicado de ellos, nada. Solamente que les estoy diciendo que lo sigan. Para que... no sé, para algo. Por alguna razón, no sé por qué estoy desesperada. Ay, la madre, no quiero ver cómo me quedé esto, güey. Güey, no manches, güey. No manches, güey. Otra vez la misma madre. Ninguna vacuna es 100% efectiva, pero reduce nuestras probabilidades de desarrollar infecciones severas, ser hospitalizados o morir tanto por COVID como... bueno, chicos, ya regresé. Aquí estoy enredado, no sé cómo hacer esto. ¡Hola! ¡Tía! ¡Listo! ¡Listo! Tico está listo. No, yo, esa no es mi voz de bebé, tengo otra voz de bebé. ¡Hola! Yo estoy... ¿Añe pido de bebé? Bueno, chicos, díganme abajito en los comentarios si quieren que yo haga algún otro tipo de, o sea, algún otro tipo de contenido, además de bromas y 24 horas. También puedo hacer sobre juegos. Free Fire, por favor, que pidan algunos sobre alguno, que no pidan de Free Fire, porque no soy para buena para Free Fire. O sea, tengo un primo, un tío que es súper bueno. O sea, yo no sé por qué, pero en mi familia, güey, es muy raro. O sea, porque tengo sobrinos. O sea, ¿me entienden? ¿Me entienden? ¿Por qué madres? Bueno, porque tengo un hermano que tiene esposa y que tiene hijo. Y también tengo un tío de... 12 a 13 años se podría decir. Para ser exacto. Lo encontramos llorando, quejándose de un fuerte dolor en el estómago. Llegó de Honduras pidiendo a los agentes fronterizos en La Joya, Texas, que no lo dejaran morir. Ella no puede respirar, entró como una hora de camino. Ella no puede respirar, le duele mucho el pecho. El gobierno de México ha recuperado 46 cuerpos de migrantes en lo que va de este año. En Estados Unidos la cifra es escalofriante. La frontera ha cobrado 383 vidas en los últimos 10 meses. Es el mayor número en dos décadas. ¿Cómo se fue una chorita de salvia con la chorita? Espérate. Déjame terminar de cortar esto. Los migrantes de la frontera sur de México será tema de conversación el próximo jueves en una reunión de ambos gobiernos en Washington, donde el presidente López Obrador, a través de una carta, la madre, güey, le pedirá evitar las caravanas. ¿Cómo sí? Yo te lo doy, abuela. Mi abuela, vale. Una guarabana. Pero qué tan difícil es cortar esta madre. En Estados Unidos el peligro es constante. El jovencito David dice que vio una mujer caerse de un frente. Te voy afuera, abuela. Te voy afuera. Y ya cuando
hablando por teléfono, creo. La pregunta es más porque no sé. Gracias y adiós. No, rayos. Bella, 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 bella quedó. Una virgen que hizo mi mamá con mañana. Ah, y por cierto, feliciten a sus vírgenes por mí, gracias. Mañana voy a hacer un video especialmente para ellas, ¿ok? Así que estén muy pendientes porque mañana se viene un video nuevo sobre la virgen. Me acabo de acordar porque mi mamá sacó una virgen y pues me acordé. Perdónenme, chicos, es que no estoy muy pendiente de los días, de las cosas y de las cosas de esa puerta. Bueno. Ya terminé de usar esto. Ahora se podría decir que lo tengo que doblar para poder hacer esta madre. Ay, ¿dónde está mi teléfono para tomar una foto para mandársela a ti? Voy a poner en la gran. Esa es mi mamá. A ver, mamá. ¡Mamá! ¡Te quiero! ¡Te amo! ¡Te adoro! A menos a sus madres y quieran. Y quieran uno. Que Dios las cuide. Si son mayores de edad y sus madres murieron, lo lamento mucho. Pero ¿qué voy a hacer? Hacer un rosario es lo más posible que pueda hacer por sus madres, pues. O hacer unas tumbas. De mentira, claro. No voy a hacer unas tumbas grandes. Yo dije, wey. Qué lindo. Qué lindo, güey. Esto se supone que tiene que quedar aquí así. Ah, y esto lo tengo que doblar. Creo que lo hice mal. Aunque no creo que me haya quedado tan mal. Pero bueno, vamos a tratar de doblar esto y cosa por aquí, porque no puedo. No puedo, pero quizás. Quizás lo logre. Tengan fe en mí, por favor. Soy mala para doblar también, güey. Miren, todo quedó chucuto, güey. Todo quedó chucuto. Quedó súper chucuto, güey. Esto va a quedar aquí así doblado. Esto aquí doblado. No debía haber cortado esto, güey. No debía haber cortado esto. Esto, miren, no lo tenía que cortar. Pero bueno, ni modo. O sea, literalmente es lo que puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? O es así. Creo que es así, ¿ok? Para empezar. Bueno, si es así, aquí tengo esto y aquí giro, lo volteo y pues ya. Aquí quedaría el otro lado. Ajá, bien, ya lo tengo cuadrado, chicos. Esto también lo tendría que voltear, que qué miedo, güey. Qué random. Qué random. ¿De dónde saqué la palabra random? De TikTok. ¿Cómo no, mi hermana? Síganme en mi cuenta de TikTok. No me acuerdo cómo se llama, pero bueno. Vale. Y buscarme como Alex, creo. ¿Qué me llamo Alex? Creo que me llamo Alex en el video, pues, en mi TikTok. Diría verdad, pero bueno. Ok, aquí tengo que voltearla para hacer los cables. ¿Qué pedo, güey? Ya tengo aquí esto volteado. Ya tengo que voltear esto aquí también. Esto como quedó, como que quedó más volteado que el otro. Bueno, por un modo. Creo que aquí le corté de otra vez. Así, algo así debería de quedar, o algo así por el estilo. Algo así, y esto va a ser el frente.
Ok, así va a quedar y tengo que abrirle esto. ¡Qué madres! ¿Y cómo rayos yo le abro eso? ¿Y dónde? ¿Verdad que le di la tijera a mi abuela? Espérame, déjenme ver si tengo algo para cortarlo o algo por el estilo. Ahorita veo. Espérame. A pesar de los problemas técnicos, muchos salvadoreños comenzaron a consultar sobre el uso de la criptomoneda y los 50 centros de atención habilitados por el gobierno. Es bastante fácil, no da el otro mundo. Pero el gobierno deberá superar los problemas técnicos. En San Salvador, El Salvador, Andy Álvarez, Noticias Telemundo. Vive un accidente de autobús dejó un saldo de más de 20 fallecidos. El vehículo se despegó por un barranco cerca de Cochabamba, en el país, dejando también una decena de heridos. Entre ellos, habían tres menores de edad significativa. Síguenos en nuestras redes sociales para más noticias y futuras noticias de todo el mundo. Bueno chicos, ya regresé como una diva perra o cabellota, como se llega. Bueno chicos, también agarré esto para poder hacerle, abrirle como unos huequitos y después poder cortarlo, ¿saben? ¿Me entiendes? O quizás primero, no, olvídalo. ¿Con qué lo podría pegar? Con pegamento caliente. ¿Ustedes creen que con pegamento caliente sirva? Ok, no sé ni qué estoy haciendo. Con la tijera. Mejor con la tijera, sí, porque con la tijera. Esto es lo que estaba por hacer, güey. Mi mamá ya no está utilizando, ni mi abuela, las tijeras. Ella estaba utilizando otras que eran blancas, pero decidí agarrar otras. Uy, qué rayos. Tengo que seguir con esto, güey. ¡Ay! Lo corté por donde no era, pero bueno. No hay otra manera de hacerlo. Ni otra manera. Abuela. Hola. Hola. Voy a tratar. No sé si puedo tratar de que. Dígame si les gusta. Adivina quién trabaja. Ah, al gatito. Al gatito. Au, au, au. Adivina. Laura. Sí. Me llamo Laura. Ay, yo conozco a esa loquita. Yo sabía que era ella. Mira, tu madre, córtate, vale. Perfecto. Esto aquí va a estar un poquito fuerte, hermano, porque no sé cómo. Aquí va a caber tu teléfono seguramente. Mira, estoy haciendo el hueco de por aquí, madre. Madre. Chicos, esto es lo que voy haciendo. Vampiritos. Estoy haciendo como tipo huecos. Voy abriendo y voy abriendo con la tijera. Pica, pica, pica. ¿Sí, salí? Prepara las tijeras, corta las marcas indicadas. Al finalizar, dobla los
y pliegues, ármalo con cuidado, pega los bordes y escucha tu música favorita de manera divertida. Ah, ok, no me explicaste más nada, pendejada. Esa pendejada. Creo que yo puedo abrir. Ajá, exacto. Esto lo puedo abrir para que se escuche la música como queramos, pues. La música que queramos. Y después voy a ponerle una música, o sea, ustedes saben, mi música, mi canción favorita de Katie Angel. Tan perfecto. Cuidado. No, no soplen, no soplen. No hagan, no, por favor, no, porque me van a desconcentrar. ¿Le dijiste a Laura que tengo un canal? ¿Qué tienes? ¿Un canal? No, no le dije, solo dices tú. No es una sorpresa. ¿Te parece? Sí. ¡Tau! La madre. ¿Ustedes? Díganme si creen que esto va a quedar bien en los comentarios, claro. Díganme si creen que va a quedar bien. Si no creen, denle un dislike. Si creen, denle muchos likes. Bueno, no sé por qué razón pienso que esto va a quedar súper bien. Pero bueno, ustedes saben que yo soy yo. Cada persona es cada persona, pues. Nadie los manipula, nadie nada. Están dando pinche anuncio, pues, en mi música. Qué horrible pendejo. Ah, bueno, ya comenzó. Yeah, queriendo, quiere tenerme y no puede. Vale, no te eres, deja que maten al rey. Él se muere, sí, yo sé que a ti te molesta. Bye, bye. Ahí está la se acabó. Ya no me llames, se acabó. Sácate, po. Me quieres, no puedes, el tiempo te pierdo, no nada que puedas hacer. Ah, una obligación, me has insistido que me va a querer ofrecer. Fama, no, cash, no, digo, no, vale, hello. Tú no conoces mis sueños, yo me lo gano yo. Un día soy a tu lado, me llevas. Lo logré, chicos. Préstame tu teléfono. No lo tengo. Para probar a ver si cabe el teléfono. El teléfono de mi mamá. Ya. Otra mamá, mi tercera mamá, más bien. A ver, chicos, esta es la prueba final. Que no creo que le quepa con esta cosa. O sea, literalmente. Con la mía menos, güey. O sea, la mía es más. ¡Sí cabe, güey! ¡Sí cabe! La pregunta es que lo aguanta. Así lo aguanta. Solamente que esto lo tengo que pegar todo. Para que quede bien. Pero sí funciona. Toma. Ahorita, cuando lo termine de pegar, espérame que busque la pega caliente. Porque no sé si con la pega normal. Aunque pueda que funcione. ¿Con cuál crees que lo puedo pegar? ¿Con silicona? No sé. Déjame ver. Voy a pegar. Voy a intentar pegar dos cosas de esas de lo que saqué. Para probar. Chicos, voy a intentar con el pegamento, este pegamento. Estoy utilizando solita, no sé si
ustedes consiguen una caja como esta, que tenga este mismo para hacer, háganlo y les digo, si no tienen este mismo, esta pega, no importa, utilicen otra, porque igualmente no hay una pega específica que diga, ahí no dice ninguna pega específica, en específico no dice nada, no dice nada en específico. Mira tu madre, Kai. Mil años más tarde para que caiga. Mira, miren cómo está por ahí. No sé si se ve bien. Creo que por ahí. Ahí. Vamos a ponerla aquí en nuestra base. Nuestra bate. Bate, 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 bate. Literalmente yo. Literalmente, eso soy yo, güey. Mira ahí. O sea, esto. Miren por adentro, o sea. Ya se va. Madre, pues. Pero dale, madre. Güey, por favor, todas las personitas. Por favor, todos mis vampiritos, las personitas, no me digan que haga slime, por favor, porque no tengo el pegamento suficiente y no tengo cosas así para hacer el slime. Y no puedo abrir esta madre para que esto. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, me pulgué, güey! ¿Cómo madre es esto, güey? O quizás si le hago el hueco más grande. No, no creo que funcione. Igualmente. No sé qué cómo hacer para que esto caiga más rápido. Madre. Vale para abajo, ¿sí? Vale para abajo. Si no, no, mejor. Mejor porque no utilizo el pegamento caliente y ya está. Porque no dudo que esto baje ahorita. Dudo mucho que esto baje. Pero por si acaso, si no pego con eso. Yo. Por si acaso, chicos. Lo puse boca abajo para que, por si acaso, espérame aquí unos minutos para yo poder ir a buscar la pega caliente. Voy a hacer un espacio aquí porque tengo mi Alexa. Tan perfecto para ti, tan perfecto para mí, tan perfecto. Miren mi Alexa. Este es de niños, miren. Este es el de niños. Porque obviamente soy una niña. Este es mi tablet. Aquí pongo la pega caliente. Ah, y puedo ponerla aquí. Aquí para que por si acaso gotea. No gotee, sí, tipo en la mesa. Porque mi mamá me mata, güey. Me mata, güey. Sí, literalmente sí, mami. Sí, sí. No lo dudo. Espérame aquí, ya vengo. Tan perfecto.
Bueno, chicos, ya llegué y tengo algo especial para ustedes. Sé que les encanta la... Sé que a todo el mundo le encanta la brillante, pero no les voy a decir todavía lo que es, ¿ok? Porque quiero que esté al final, o sea, para pegársela al final. Y no vean mi mano, por favor. Bueno, ya tengo aquí todo lo que vamos a utilizar, ¿ok? Le pego las cosas estas. Ya, espérenme, creo que no me escucharon. Perdón. Traje algo especial. Aquí está la pega. Aquí está. Estoy aquí ordenando la cosa que voy a utilizar. Porque, bueno, ustedes saben. Y así. Y eso no tiene nada caliente, ¿vale? Yo sí soy bruta. Espérenme. No digas eso, soy bruta. No ha bajado nada el pegamento frío. Frío, güey. El pegamento frío no ha bajado ni así. Entiéndame. Espérame, voy a conectar esto y ahorita vengo. ¿Dónde lo conecto? Espérame. Tan perfecto para mí, tan perfecto para ti. Mira, este es el pegamento que voy a usar. Mira, este es el pegamento que voy a usar. Caliente. Tranquila, yo sé utilizarlo, no me voy a dar. Bueno, chicos, ¿qué son? Voy a esperarlo. Esperemos un momentito mientras les voy a contar algo loco que me pasó una vez. Yo una vez estaba con mi abuela, a la que ustedes veían que le saludaba. Estaba con mi abuela, que ella y yo estábamos en una tienda de así tipo de cosas de Halloween, disfraces, ¿no? Entonces yo me separé de ella, y cuando yo no estaba viendo a dónde le estaba, yo no estaba viendo si mi abuela estaba o no estaba. Y resulta que yo me agarré la mano de otra persona, pero porque mi abuela estaba en el otro pasillo, ¿me entienden? O sea, yo le había tomado la mano a otra persona. O sea, yo dije, qué random, güey. O sea, qué mal. ¿Por qué? Debería de haber visto la persona, o si no hubiera visto quién. Olvídalo. Bueno, chico, estoy. No sé si ponerle aquí y un poquito, porque no le voy a poner demasiado. No le voy a poner mucho para que no le... Mira, a ver, yo haciéndole así. Sí, espérate que tengo que probar aquí. No manches, güey, que se está secando. No manches que se está secando y yo aquí literalmente lenta. Sí, se secó. ¿Por qué te secas tan rápido, güey? Pendeja, que es la qué malo que es el pegamento caliente. Tengo que ponérselo y de una vez pegarlo, porque si no, mira, adiós. ¿Dónde dejé la cola? Ay, ya me asusté, yo dije. ¿Esa es la cola de...? No, la de Valeria la boca. Ay. Me va a matar. Se quedaría allá en... Yo no la vi, ella tampoco la vi. Ay, Dios. Chicos,
Pues es un poco difícil, la verdad, hacer esto. ¿Por qué? Miren, así está quedando. Ay, debí haberle abierto los... ¿Qué hacen las niñas? Ah, bueno, yo voy a recoger mi desastre ahora. Ajá. No, yo soy una niña muy ordenada, ¿yo? Sí, no lo dudo, ni un poquito. No. Yo sí, yo no sé cómo una por ahí. Mira, este... Me dolió. Mire, esa es mi tijera de cortar tela. ¿Dónde está su tijera de cortar papel? Dame. Esta tampoco, esta de cortar carne. ¿No tengo tijera? Ella tiene dos tijeras. Una aquí abajo y una arriba. ¿Dónde están? Ni me interesa. Ma. Me. Mi. Mo. Mo, el burro sabe más que tú. Espérame, ya vengo. Espérate. Espérate. Que vaya a buscar su tijera. Qué bello es. Qué belleza, qué belleza tú. Qué belleza, no me respondas así. Qué belleza, qué belleza. Bueno, qué belleza tú. Sí, bellísima. ¿Qué? No dije nada que lo ofenda para empezar. No, mi amor, jamás. ¿Cuándo le he dicho eso? Muchacha. ¿Quién dijo miedo? ¿Mamá se está dormida? ¿Sí? No, se estaba bañando. Ya estoy de bañar. Ah, ok. Este bicho, ahora aquí porque yo estoy buscando. Y esto es un pelito que yo también una vez le iba a hacer. Pero ahí, muy lindo. Quedó muy bonito. Ay, déjame darte la tifa. ¿El gordo te mandó esto, Marita? Ah, no, ya no tiene tu nombre. No. ¿Tu nombre? No, ya te mando. Ya sé como que tu nombre. No te digo que ahorita dije que estaba en Anaco. Bueno, me sentí que estaba. Esta es mi tijera, no, es color morado porque amo el morado. Mi color favorito es el morado violeta, así. No violeta, violética, así clarito. Oscuro. O sea, literalmente como esto. Ay, Dios mío. Ay, sí, ya no sé qué tanto. Ay, Dios mío. No te la pierdas. Espero que no lo haya. Voy a romper esta cosa de acá. Esta cosa de acá. Esto que está aquí. Porque así se escucharía más. La música mejor, pues. No está tan. O sea, tipo. O sea, lo tengo que pegar de inmediato. Esta cosa con la mando caliente. Bueno, seguimos hablando sobre esto. Sí, sí. No digan a esa señora que sea rico. No puedo cortar. Mami, por cierto, yo no he visto
Yo no he visto que tú uses tu tijera negra, ma. ¿Cuál negra, mi amor? La negrita. ¿Qué negrita es? Ay, no vale, tú quieres. ¿No te acuerdas la negrita? No, la negrita es mi papá. Me acuerdo la blanquita. No, la negrita es mi papá, vale. La niña escolar, estos bichos son de mi mamá. Vamos a borrar esta aplicación aquí, si voy a responder a algo. Esa aplicación. Sí, eso es una aplicación. Una aplicación es esto. Esto es una aplicación. Que no se lo pone porque... Ah, yo pensaba aplicación del teléfono. Ahorita entro al cuarto, entonces pone ese frío, ese aire demasiado frío. El, es anoche así. Me estaba congelando, coño, la arrasé cuando me paré la cabeza. En tu cuarto. Ay, lo pone como una nevera. Literalmente lo pone como una nevera. Esa es la manera que le vas a elucidar. Que diga, me gusta lo que te llamo. Ah, ay, no, no se puede esperar de ti. No. Ahí sí la apaga. Espérame, chicos. Ese cuarto es grandísimo. Espérame, mi banterito. No, yo soy antifrío, el frío lentamente. ¿A ti te gusta también el frío? Bueno, quita. Ahora, quítate agujeros que ahí llegue yo. La tijerota. La sí. Tijerota, mano. Enery, tu mecha, mamá. Quedaron hermosas, mamá. Pero no tenía tiempo más. Aunque usted no lo cree. Ahora es que llegaste vestido. ¿Cómo el vestido? Ajá, le dije no, estaba haciendo el vestido. No, es que yo ponga. No, primero la primera. Te dirás, yo te hablé de los ayunos intermitentes, pero no así. Uy, casi se me cae. No, así. Ay, qué miedo, eso ya es extremo. Esto es un extremo total. Tengo cara loca. Mentira. Ok, creo que me pasé de la raya, güey. Sano. Chicos, al parecer no. Me dijo se iba a quedar. No, ella me dijo que me podía echar. Este quedó peor que el otro. Una cirugía capilar. Este es para escuchar la música. Chacha, yo tengo. Bueno, tenía ya. Pero podemos comprar una farma todo. Sí. Ay, me la echo la semana que viene. Pero tienes que aguantar. Eso sí, tiene que te va a traer el cabello liso. Entonces, fue lo que yo le dije, no, yo no. No, pero puede ser una suavecita. Ahí vemos, por favor. No, pero que se me va a enrollar igual, porque yo no quiero una cosa, no prefiero echarme. ¿Te acuerdas de aquella crema que tú me regalaste? El sobrecito. Bueno, eso sí, eso hidrata, eso hidrata. Lo iba alzado, pero si lo vas a no, no le gusta antes. Eso hidrata. Queda perfecto. Eso hidrata. Y aquí se escucha la música. Bonita, lo que yo hago a veces. A mí tampoco me gusta el cabello extremadamente. Vamos a ponerlo aquí. ¿Y cuándo? Sin frizz. De hacer esta cosa. Sin frizz. Vamos a poner. Y agarro dos onzas de cirugía y le echo ese sobre. La limo. ¿Sí? ¿Entiendes? Ah, claro. Entonces lo que hace es hidratar. Exacto. En Farmatodo venden una buena que es como 10% alisante. Lo que hace es hidratar. No, no, pero no quiero acabar y se lo después. Esto no se me va a hacer. Ven, yo me lo hago así y el se enrolla. Están bonitos, son bien, perfecto. Qué bello. A ver, qué bien que quedó. No,
me cuadré con mi comadre para encontrarnos en track. Ah, ¿verdad que vive aquí? Ay, qué bueno. Sí, pues le dije, ¿dónde vives tú? Entonces ella es turista, mi hermano. Tú sabes que yo no soy de aquí. Y me dijo, ¿pero dónde? Yo te dije, cerca de track. Y le dije que si se podía acercar, me dijo que sí, después del mediodía. Se viene con el bebé para yo ver a mi hijadito. Tengo como un año que no lo veo. Sí, que yo sí detrás de track. Correcto. Sí, exacto. Bueno, pues quitarle el pegamento caliente frío, literalmente. Porque el pegamento caliente, cuando se enfría, es el pegamento frío en realidad. Vale, me mando un mensaje. Belén agarró el teléfono, aquí sé que sí que se está guinda. Ok, perfecto. Ahora, ¡pum! Está caliente, normal, del pegamento caliente, no importa. Tranquilo, no se preocupe por mí. No, ya está muy bien. Sí, de verdad, chicos, lo logré. Un problema. Y botaron a todos los que estaban ahí para. Necesito ponerle pegamento. Ay, este poquito que tiene aquí, este sirve. Este poquitico que tiene aquí sirve. Y quizás un poquito más. Porque pues. ¡Dale! ¡Ajá! Miren, ya tengo esta parte de acá. Me falta esta parte de acá. Y me quedaría esta parte de acá. ¿Era la abuela? La fashionista, mi hermana. Pijamada. Mi abuela y yo vamos a hacer una pijamada. Pijamada. Mi abuela sí es una. El trend de TikTok e Instagram. Ustedes no saben por qué madres están los trends de TikTok e Instagram. O sea, ¿por qué? Díganme por qué, madres. Cuando se sé que. Ah, no, claro. Ok, vamos a intentar apretar con la. Con esto para no quemarme o algo por el estilo. Porque no quiero quemarme. Mira, mira, así va. Y lo único que pasará aquí será que le eche pegamento y el otro lado ya se va a secar. Primero, lo primero, mana. Cálmate, Alejandra. Siento que me va a quemar el buey. Tranquila, mami. El pegamento a mí no me hace nada. Realmente sí, porque una vez me quemé y me salió una pelota enorme en el dedo. En los dos dedos que me quemé, buey. Y eso dolió, güey. Dolió más que mal que, no sé, una raspada. O sea, literalmente. Cuando, ustedes no sé si saben qué es el dolor que sentí. No sé si saben qué se siente quemarse. O sea, pero se sintió increíblemente au. Es lo que voy a decir. Se sintió au. Y así nos quedó nuestra cajeta. O sea, realmente funciona, güey. Funciona, se hace. Mira. ¿Mm? ¿Qué fácil esto va a ser? Mira, chicas, ya no se va a dar diciendo que va a ir en la boca. Y ya no respeta cuando la gente está durmiendo, así siempre.
quiero ver cómo funciona el teléfono para el teléfono para. ¿Por qué razón hice eso? Vamos a ver cómo quedó. Wey, qué crunch. Qué madre. ¿Ah? No, sí, mira. Chicos, aprecien esta maravilla. Ay, tía, pero la gente es así, la vida es así, ¿verdad, mamá? Claro. Y sea como sea, es su hija. Sí. ¿Saben? No le pueden atacar esa parte. Como sea, mi querido amigo, el negrito. Ella no va a querer más, el negrito quiere quedar. Bueno, chicos. Bueno, mis vampiritos, hasta aquí el video de hoy y nos vemos mañana cuando vaya a hacer la broma de la Virgen, así que adiós.